Espérate, sonda. Perdona, ¿eh? Subo 200. No voy. Subo 150. Gracias. Lo veo y subo 100. No me lo puedo creer. No. Vamos a analizar las decisiones que ha tomado nuestro protagonista en esta partida de póker. El resultado que podía obtener dependía principalmente de las cartas que recibiera, de cómo las jugara y de las cartas que recibiera su oponente y de cómo las pudiera jugar. Había algo que podía aportarle algún tipo de información, los tics de su oponente. Ahí están. Esa era una información imperfecta, pues aunque los tics son un acto involuntario, podría darse el caso de que en algún momento los fingiera para confundirnos, o por el contrario, que fuera capaz de controlarlos en un momento crucial. Ha habido un momento en el que ha tenido una información más valiosa. ¿Lo recuerdas? Efectivamente, ha sido ese momento en el que ha sido capaz de conocer las cartas de su adversario. Hemos de darnos cuenta de que el hecho de tener información perfecta no necesariamente implica que vayamos a ganar. Si tenemos peores cartas que el otro, esa información simplemente nos servirá para saber retirarnos a tiempo, que no es poco. Eso sí, ha habido un momento en el que nuestra protagonista se ha asegurado de que iba a ganar. ¿Recuerdas? Efectivamente, es el momento en el que ha sacado una carta que tenía escondida debajo de la mesa. No debemos, por tanto, confundir la posesión de información perfecta con alterar el juego para asegurarnos de que vamos a ganar. Diariamente tomamos decisiones económicas entre distintas alternativas. Muchas veces nos vendrá bien tener algún tipo de información respecto de las variables que van a influir en nuestros resultados, ya sea la evolución futura de la bolsa de valores, de los tipos de interés o de los precios, o de factores climatológicos si estoy planificando unas vacaciones y he de elegir entre distintos destinos, o si soy un agricultor y he de decidir qué sembrar. Esta información puede ser imperfecta, como los tics del jugador de póker, que pueden ser más o menos reveladores de las cartas que lleva, los informes de una consultoría o de una agencia meteorológica, o perfecta, cuando no hay duda de cómo va a evolucionar una determinada variable. Esa información, ya sea perfecta o imperfecta, tiene un valor que debemos aprender a calcular si queremos tomar decisiones económicas acertadas.